sea, Camila es una persona, bueno, que en la serie vemos, ¿verdad?, que no le gusta como ponerle etiquetas a sus relaciones, que siempre está un poco como, no quiero amarrarme a nada porque me gusta sentir esa libertad. Entonces, sí, completamente creo que a Camila cuando le empiezan a poner límites, no aguanta. O sea, no puede estar cerca de personas que la quieran limitar a ella. O sea, ella, la gente que tiene cerca es porque la dejan ser como ella es. Y creo que Bagheera es así también. Y ahora, ¿verdad?, es muy vacilón porque tiene sentido que se llame Bagheera. Bagheera es la pantera del libro de la selva, y en el libro de la selva, Bagheera es la que adopta a Mowgli y es la que lo cuida. Y es como una especie como de guía, y creo que Bagheera se comporta un poco igual con Camila. Y bueno, eso es lo que significa Bagheera, yo creo que para las dos, o sea, para Camila y para mí también. Bueno, nosotros adoptamos a Bagheera, ¿verdad?, con la serie, pero sabíamos que no nos lo íbamos a poder dejar todo el tiempo, o sea, para siempre. Y para mí fue súper, súper, súper duro ir a dejarlo y ya decir, bueno, ya, ¿verdad? O sea, hasta aquí llegó de mi proceso con Bagheera porque no me lo podía dejar. Y de ahí fue vivir exactamente lo que a Camila le pasó cuando ella se tuvo que separar de él. Obviamente menos trágico para mí, porque yo sé que está bien y que está contento. Entonces, bueno, todo eso siento que es como muy loco porque va muy de la mano con lo que pasa en la serie con Bagheera. Macho y Beto están como tejiendo una mentira para esconder lo que en realidad pasó con Bagheera. Y le están haciendo creer a Camila que está perdido. Obviamente el hecho de haber perdido a Bagheera, por supuesto que la va a afectar en algo, pero creo que lo que más la va a afectar en todo es que estas dos personas en las que ella confía tanto le estén mintiendo. En este episodio además aparece un cuarto personaje, que es Rocío, que va a ser un personaje importante porque va a llegar como a equilibrar un poco las cosas, ¿verdad? Porque van a haber dos personajes que saben la mentira y dos personajes que no la saben y que genuinamente están buscando a Bagheera. De ahí el negro, bueno, vimos que está, ¿verdad?, teniendo dudas sobre su sexualidad y tiene esta relación con Le, en la que de ahí parecía por lo menos que se gustaba. Y yo creo que él está enredado porque quiere mucho a Le, pero simplemente sexualmente no le gusta, nada más la quiere mucho. Y se lleva muy bien con ella y le gusta mucho estar con ella. Y Le, por otro lado, sí está enganchada realmente con el negro. Y por otro lado, la Pupis tiene el catalizador, ¿verdad?, que está haciendo. Ya está cansada de sentir esa negatividad y sentir esa violencia que hay, ¿verdad?, en el ambiente. Y de repente empieza a funcionar y vemos que sí es cierto, pero se le descompone. Y otra vez todo el mundo, ¿verdad?, empieza como a ser súper violento y súper agresivo. Y ella está súper ahuevada, ¿verdad?, y que lleva demasiado tiempo trabajando en eso y no logra hacer que termine de funcionar, pero nos dejan ahí como una espinita de que algo puede salir bien porque conoció, ¿verdad?, al profesor de física cuántica, que vamos a ver qué pasa.